Hey guys, today we are gonna see how I learn English. When I first landed in Canada, I remember I couldn't tell the difference between English and Chinese. It all sounded the same to me. I'm gonna tell you the whole story, step by step, how I was able to learn English. We are also gonna see if you guys watching at home could follow on my same steps. There were so many elements that helped me learn English that are very specific and helpful that most people, honestly speaking, are not gonna get. So we are gonna speak honestly and tell you guys if you could learn English the same way that I did. Así que empecemos con todas estas ventajas que me permitieron aprender inglés de una por una. Cuando yo vine a Canadá, aún era adolescente. Tenía 16 años, aquí cumplí 17. Esto es un factor muy importante porque entre más joven estés, es más fácil aprender un idioma. Ojo. Esto no significa que si ya pasaste cierta edad, ya no puedas aprenderlo, no. Simplemente no lo harás con tanta facilidad que con la que un niño o un adolescente pueden aprender un idioma. Y no solo la velocidad a la que lo aprendes o el número de palabras que puedas retener, sino también el acento con el que hablas. Ya lo habíamos visto más a fondo, pero les explico brevemente. Si aprendes un idioma antes de los 5 años, lo vas a hablar como cualquier otro hablante nativo. No va a haber ninguna diferencia en tu pronunciación y acento. Si lo aprendes después de 12 años, después de la pubertad, tus cuerdas vocales ya alcanzan cierto nivel de madurez, por lo que siempre vas a tener un cierto acento. Cada idioma tiene sonidos que son únicos de ese idioma. Y es imposible replicarlos exactamente a un hablante nativo si no los forjaste en tus cuerdas vocales desde una edad temprana. Por lo que si aprendes un idioma después de los 12 años, cierto acento aún vas a tener. Y después viene cuando lo aprendes desde la edad adulta, de 19 años hacia arriba. Que es aquí cuando las cuerdas vocales alcanzan la madurez. Ya están formadas al 100%, están rígidas y muy poco moldeables. Por tanto, el acento será mucho más marcado. Claro que lo puedes aprender y hablar con fluidez, pero aquí estamos hablando en niveles de acentos. Y la edad también influye mucho en tu retención de palabras. Un niño o adolescente pueden aprender entre 50 a 100 palabras al día y retenerlas, que ya no se te olviden. Pero conforme vas avanzando de edad, esto ya no es tan fácil. Después de los 50 años, este número promedio baja de 10 a 20 palabras por día. Y esto está comprobado por numerosos estudios y los aplicaron a los requisitos para obtener tu ciudadanía canadiense. Al llegar a esta edad, el gobierno canadiense te permite la excepción de que no necesites pasar los exámenes de idioma, inglés o francés, porque se entiende que a esa edad ya es mucho más difícil aprenderlos. Entonces ahí empezó mi primera ventaja, la edad. Afortunadamente, pude venir de joven. Lo que nos lleva a la siguiente ventaja, necesidad. Tenía casi 4 semanas en Canadá, en Vancouver, cuando tuve un accidente. Lo expliqué más a fondo en este video, pero brevemente, terminé en el hospital. Y tenía que hablar con enfermeras, doctores, personas que estaban a mi cuidado básico porque yo no podía hacerlo yo mismo. Entonces cuando una enfermera venía y me administraba algo, medicamento o inyección, yo quería saber qué es, esa necesidad. También venían policías, detectives, abogados y era supervivencia. Esto es normal en todas las personas. Cuando entras a otro país tienes esa necesidad de comunicarte. Entras a modo supervivencia. Pero mi caso estuvo mucho, mucho más marcado porque eran consecuencias legales y consecuencias de salud, por lo que me tuve que poner las pilas muy rápido a aprender el idioma. Mi necesidad de comunicarme con conversaciones muy complejas fue muy, muy precedente. Número 3. Esa comunicación no sucedió con otros inmigrantes, sino fue con hablantes nativos. Después del hospital, yo me voy a una casa con una familia adoptiva, una familia de canadienses. No estoy con un familiar que habla español o con un amigo que habla español, sino con una familia cuyo único idioma es el inglés. Esta familia tenía 3 hijas,
muy cercanas a mi edad y un hijo, y habían adoptado a otra chica de Irán, por lo que éramos una mesa con puros amigos, así como estar entre chavos. Estas personas me tratan como un miembro más de su familia. Y de la noche a la mañana ya tengo un hermano canadiense y cuatro hermanas que me llevan a todos lados. Cine, parques, fiestas. Y me presentan como su hermano ante todos sus amigos. Y ellos son los que me empiezan a hacer las correcciones. Los escucho, repito lo que dicen y ellos me corrigen. ¿Qué es lo que estoy haciendo mal? Como que me moldean. Estar en una escuela, en un curso intensivo 24 horas. Después, esta misma familia me meten a una escuela pública, high school. No una escuela de inglés o una escuela con otros inmigrantes, sino una escuela en donde la mayoría eran adolescentes nacidos en Canadá. Muchos hablaban otros idiomas en su casa, pero su principal idioma era el inglés. Cuando mi familia adoptiva me quieren meter a la escuela pública, el director dice, bueno, este joven estudiante internacional tiene que pasar primero el curso de inglés, el cual no tenía. Entonces me pusieron en la escuela de verano. Todos los que reprobaron alguna materia o que tenían que retomar algún curso, los mandan a la escuela en el verano para que se emparejen y así darles la oportunidad de que no repitan todo el ciclo escolar. Esto en México se conocía como el examen extraordinario. Cuando reprobabas una materia, tú ibas y pasabas un examen, y si lo pasabas, pues aprobabas toda la materia de panzazo, por así decirlo. Aquí no existe el examen extraordinario, te mandan a un curso de verano, y si apruebas todo el curso, pues ya no repites el año. Así que seleccionaron las clases en las que se trate más de hablar y comunicarte, como ciencias sociales, ciencias cívicas, historia. Cosas así, que no fuera matemáticas o química, que fuera más comunicación, para que yo pudiera aprender mejor. Y me pusieron ahí y tenía solamente junio, julio y agosto, porque en septiembre ya empezaba el nuevo ciclo escolar y si no pasaba el examen de inglés, me iba a perder de esa grandísima oportunidad de cursar el último año de bachillerato en Canadá, en la ciudad de Vancouver, lo cual no me quise perder. O sea, que me den la oportunidad, te vas a graduar de la high school pública aquí en Canadá, si pasas este examen. Yo dije, lo paso porque lo paso. Al principio, de cada 100 palabras que alguien decía, no entendía ni una. Y así, poco a poco, de cada 10 palabras que decían, ya entendía una. A la siguiente semana, de cada 10 palabras, ya entendía dos o tres. Y así al mes, ya más o menos entendía todo. Era una o dos palabras las que ya no entendía. Cada semana podía ver cómo aumentaba mi porcentaje de entendimiento. A los 2 meses ya podía conversar por teléfono. Y así comienzo a aprender el idioma formal de mi familia adoptiva y el idioma coloquial y común con los chicos en la escuela. Y esto aumentó aún más mi necesidad de comunicarme, porque ahora no solo tengo que sobrevivir en el país, sino tengo que entender una clase en inglés. Y es ahí donde viene mi siguiente ventaja, la exposición al idioma. Desde el día número 1 que llegué a mi casa adoptiva, todo fue inglés. La radio, la televisión, las revistas, el periódico, las conversaciones. O sea, yo me levantaba, bajaba a desayunar, inglés. Me subía al camión escolar, inglés. Llegaba a la escuela, inglés. Conocer a todos mis nuevos compañeros, tomar el lunch con ellos, las actividades, el gimnasio, las clases. Y se me hizo mucho más fácil entender clases en inglés. Yo nunca me había sentado en un salón de clases a escuchar a un maestro en el idioma inglés. Una sobrecarga del idioma y no tuve otra opción más que absorberlo. Y sobre todo fue que esta exposición fue muy positiva. A mí me encantaba ir a esa escuela, me hubiera encantado pasar los 12 años ahí. Estudié solamente un año
y fue el mejor de mi vida, en serio. Lo cual es un sentimiento muy agridulce, porque estoy muy agradecido con la educación que obtuve en Chiapas. Fue una escuela muy humilde, muy sencillita, y ahí aprendí a valorar todo lo que tengo, a valorar el esfuerzo de mis maestros, de mis padres, de mis compañeritos que luchaban económicamente por tener una educación, y sus padres también. Y valorar todo eso nunca lo hubiera aprendido si hubiese ido a toda mi educación básica aquí. El hubiera no existe. No es lo mismo estar aprendiendo de un maestro que a veces te cae bien, te cae mal, o estar aprendiendo de un patrón, de un jefe en el trabajo que te van a explicar qué tarea vas a hacer en inglés y estás bajo un estrés, por así decirlo, un poco de presión de que tienes que hacer bien tu trabajo. Lo mío estuvo bien relajado, ameno, divertido, interesante. Mis compañeros eran buenísima onda. Inolvidable, invaluable, prácticamente bromeando y socializando con todos los chavos de la escuela. Y la última ventaja, que también es crucial, mi dedicación y sacrificio. Aún así tuve que poner de mi parte. Todos los días, después de salir de la escuela, yo leía. Me iba a la biblioteca. La escuela tenía una biblioteca grandísima y pública. Y ahí leía y leía. Muchos compañeros después de la escuela se quedaban, pero en el gimnasio, porque había uno en la escuela, o en la alberca. De hecho, esta high school a la que yo fui, se llama Killarney High School, es la única preparatoria pública en Canadá que tiene una alberca de tamaño olímpico. Hay más escuelas que tienen albercas de tamaño olímpico en Canadá, pero no son públicas. Killarney es la única que lo tiene. Y muchos chicos se quedaban después de la escuela porque la podíamos usar ilimitadamente. También tiene un gimnasio muy bueno. Pero yo me quedaba a leer, a estudiar. De hecho, esta es una muy buena forma de aprender un idioma. Si tú lees en otro idioma y continúas leyendo, leyendo, y cada que no sabes una palabra la buscas en el diccionario, buscas las reglas de la gramática, de cómo aplicarla y tratas de entenderla, y a la siguiente vez que la ves ya más o menos la entiendes y comparas cómo se usa y observas las diferentes aplicaciones, eventualmente puedes tener tanto conocimiento en ese idioma como un hablante nativo. El idioma es muy diferente de cómo se escribe a cómo se habla. Hay palabras que no tienen nada que ver cómo se pronuncian que cómo se escriben. Entonces la lectura para mí fue crucial para poder entender mis clases y graduarme. Ya que hablamos todo esto, la pregunta del millón. ¿Podrían ustedes, aspirantes a emigrar a Canadá, aprender inglés de esta forma? Porque honestamente, lo más seguro es que la mayoría de ustedes no van a tener estas 6 ventajas. Van a tener 2 o 3, 4 a lo mucho. Pero estas circunstancias tan específicas en las que yo me vi son muy, muy raras, honestamente. O sea, ¿a cuántos de los hispanos que vienen a Canadá los van a poner con una familia adoptiva canadiense en una escuela pública? Muy pocos, honestamente. Entonces, las opciones que les quedan a las personas es un curso de inglés, clases en línea, ir a la escuela en mi país, funciona. ¿Podrías llegar a un nivel de fluidez en tan poco tiempo con estas opciones que hay? Les doy mi opinión, sí, hasta cierto nivel. Y esto va a variar mucho de persona a persona. El curso te puede dar una introducción e idea muy buena del idioma. Yo he conocido personas que nunca habían salido de su pueblo donde nacieron y han estudiado con tanta dedicación que conversan desde su primera vez que llegan aquí a Canadá. Pueden conversar en inglés, tienen una excelente fluidez, entonación, pronunciación. Hay muchas cosas que les faltan, frases coloquiales, la velocidad a la que se habla el idioma, les falta un poquito mejorar, pero eso ya estando aquí lo agarran. Pero ya vienen con una base bien sólida, sin haber nunca antes estado en un país de habla inglesa o conocer a alguien que hable inglés como primer idioma en persona. Puros libros y maestros.
Y esto es muy admirable, pero honestamente no todos tienen la capacidad de aprender un idioma de forma remota, sin esa exposición. He conocido a personas que han invertido muchísimo en cursos, en libros, escuelas en línea y en persona, y aún no se pueden comunicar. También he conocido a personas que tienen tiempo viviendo aquí y no han podido lograr ni siquiera tener fluidez o entendimiento del idioma. Esto lo vi mucho en Estados Unidos. Cada que necesitan un servicio, buscan a un hispano que te ofrezca ese servicio y prácticamente nunca salieron del mundo de habla hispana. Físicamente están en un país de habla inglesa, pero dentro de una enclave lingüística, como una burbuja. Y nunca aprendieron el idioma, llevan 20, 30 años allá. Llevan el doble de tiempo en Estados Unidos que el tiempo que estuvieron en México. Y no se pueden comunicar. Hacer esto aquí en Canadá es mucho más difícil porque los hispanos somos un porcentaje mucho más bajo de la población. Estamos creo que arriba del 1%. Pero ya he empezado a conocer personas que se han quedado estrictamente al 100% solo con hispanohablantes para todos sus servicios, lo cual es de mucha ayuda cuando recién acabas de llegar, que no hablas el idioma, que necesitas comprar un carro, un abogado, un dentista, un doctor, alguien que te dé un curso de manejo. Excelente si lo puedes entender en tu idioma, pero eventualmente esa comodidad te sabotea, te impide aprender el idioma. Entonces, tenemos que encontrar ese equilibrio entre estar en contacto con tu comunidad cuando inmigras, estar en contacto con tus raíces, crear amistades aquí con tu mismo origen étnico sin descuidar tu adaptación al país. Se puede. Existen muchas opciones para aprender inglés, desde videos en YouTube, tutoriales, libros para ser autodidacta, cursos, clases en línea, clases en persona. Todas estas funcionan de un nivel a otro dependiendo de la personalidad y de la dedicación. Hay personas que no es que no sean dedicadas o no es que no sean inteligentes, simplemente no se les da aprender un idioma. En mi opinión, aprender un idioma es una habilidad, un talento y tiene diferente grado de dificultad en diferentes personas. Mi consejo es que pruebes un curso y tú mismo veas qué tanto aprendiste de ese curso para que tú mismo puedas autocalificarte. ¿Qué tanta habilidad tienes para aprender el idioma? Hay cursos muy accesibles, muy baratos, hasta los más caros. Este, por ejemplo, $500. Se me hace exagerado. Si eres sueco, Suecia es uno de los países con mayor calidad de vida en el mundo. Venderle a Latinoamérica un curso en $500, se me hace grotesco. Ahí vemos que obviamente su intención no es ayudar a nadie, su intención es hacerse tan rico como sea posible. Lo cual está bien, es capitalismo libre, yo apoyo el mercado. Solo como observación, yo nunca, nunca podría venderle a una de las áreas más marginadas en el planeta como Latinoamérica un curso por $500. Aún me siento culpable porque Facebook pidió estrellas sin avisarme, esas estrellitas que te donan. Aún estoy tratando de ver la forma de devolverlas a quienes me la dieron, 20, 30 estrellas. Ahora imagínense cobrarle $500 a una persona en Latinoamérica que quiere una mejor vida. Bueno, ya nos estamos saliendo del tema. Hay muchos cursos de todos los precios. Escojan uno. Si ven que están aprendiendo, si ven que mejoran su vocabulario, mejoran su entendimiento, continúen, no se den por vencidos. Y el último consejo que les doy: introducirse al inglés desde niños. Que desde niño, aunque tus padres no sean de habla inglesa, aunque no le hables inglés a tus hijos, pero que ellos no pasen por ese mismo problema de estar aprendiendo el idioma como les toca a muchos hermanos de habla hispana. Por eso creé este canal con mi esposa canadiense Katie. Es un canal educativo bilingüe para niños. Ahí está. Está específicamente diseñado para que los niños en América Latina aprendan inglés y para que los niños de hijos de mexicanos o de hispanos en Estados Unidos también aprendan español, porque tiene que ser mutuo. Ellos tienen el problema opuesto. Los niños ya no hablan español. Y aunque lo escuchen en casa, pero ya no lo hablan, ya no es su primer idioma. Entonces, si tienes hijos en Estados Unidos
que nacieron y te gustaría que hablen un poquito más español o que se expongan más al idioma, aquí están los videos. Y si vives en América Latina o cualquier país de habla hispana y te gustaría que tu hijo tuviera una base del idioma inglés, lo básico, aquí se los dejo. Miren, hablemos honestamente, los canales para niños más populares son pura basura. No son educativos, son puro entretenimiento chatarra. También hay canales educativos, como este de Blippi, pero no está hecho para niños hispanos. Está hecho en inglés y lo tradujeron en un estudio de doblaje. Ese español no se escucha natural y aparte no le enseña inglés a los niños. O sea, si un niño ve un canal en inglés, que el show está solo en inglés, no es el mismo aprendizaje que a que alguien le explique estas son las palabras en inglés. Y eso fue como mi esposa y yo diseñamos el canal específicamente para aprender inglés, que no sea contenido chatarra, pero que sí sea educativo y que sí le llame la atención al niño. Porque si le pones un video de una clase de inglés al niño, el niño se aburre. El niño también quiere ver juguetes, colores, movimientos, caricaturas. Eso es lo que entretiene al niño. Entonces, para mantener la retención, la atención del niño, tienes que meterle un poquito de chatarra. Entonces, ese equilibrio lo encontramos. Hicimos videos que sí lo van a entretener. Sí tienen tonterías que a los niños les gusta ver, pero sí le pusimos esa esencia educativa que sí les garantiza el aprendizaje. Aquí está, se llama Reina Kids, está en YouTube. Se los dejo, se los recomiendo. Esto ha sido todo por hoy. Que el valor esté contigo. Nos vemos a la próxima.